Buenas tardes, good afternoon, everybody. Espero que hayan pasado un súper, súper buen fin de semana largo que tuvimos, ¿verdad? Bien descansadito todos, pero nosotros súper contentos de poder estar una semana más con ustedes, chicos, y poder compartir y aprender algo nuevo. Hoy con Teacher Fede queríamos empezar, así como dice él, de una manera más súper, súper para animarnos, ¿verdad? Para animarnos y ver cómo ustedes se ponen a practicar esos temas que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces hoy les traemos un juego. Me imagino que la mayoría tal vez ya también lo ha hecho en su escuela o en algún lado, ¿verdad? Vamos a tener un Kahoot. Vamos a jugar hoy. Es Kahoot, así se llama esta aplicación. Está súper divertida, es súper fácil también, ¿verdad? Igual Teacher Fede me va a apoyar explicándole cómo le vamos a hacer. Va a ser del tema de la semana pasada, ¿verdad? Si se recuerdan, el tema de la semana pasada fue The Time, ¿verdad? Que les fue súper, súper bien, cómo ustedes recordaron eso de past and to, ¿verdad? Entonces, va a ser sobre eso, sobre la hora, entonces les va a ir súper, súper bien. Sería bonito, chicos. Recordemos que es una actividad para relajarnos y también recuerden esa frase que dice, ¿verdad? Que jugando aprendemos y la verdad que es para todas las edades, chicos. Entonces, sí, nos gustaría bastante que la mayoría de ustedes pudieran, ¿verdad? Participar con nosotros, ¿verdad? Ahora, si a algunas personas Ya se comenzó les mi clase de dificulta, inglés. si a alguna persona se le dificulta, pues tampoco, ¿verdad? Es obligatorio, ¿verdad, chicos? Entonces, ahorita como dije, ¿verdad? Ustedes ya ingresaron y todo. Y ahora vamos a darles el pin, ¿verdad? Ya les va a aparecer ahí, chicos. ¿Qué hacemos, Teacher Fede? Iniciamos, usted Voy me a dice. hacer la cuenta regresiva de 10. Bueno, vamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y ya podemos empezar mis Ok, chicos, listos. 41. Muy buen número. Muy bien. Recuerden que es del tiempo, ¿verdad? The time. Va la primera. What time is it? Esa es la primera. What time is it? Tenemos el relojito ahí y ustedes van a elegir la respuesta correcta, chicos. Rápido, rápido, chicos. Muy bien, la mayoría. Sí, la mayoría eligió la respuesta correcta. It's 12 o'clock. Era en punto, ¿verdad? Eso estaba súper, súper fácil. Muy bien, ahí van a empezar a aparecer sus puntos, chicos. Miren, Teacher Fede ahí. Ahí va con todo, Teacher Fede, chicos. She eats breakfast at. Y aquí tenemos nuestro relojito con la hora de que ella desayuna. ¡Rápido, chicos! Ay, tiene bien poquito tiempo. Eso no me fijé. Muy bien. Bueno, no, no, yo digo muy bien y no. Recuerden que teníamos el relojito. Half past seven. Recuerden que cuando todavía estaba en 30, ese seguía siendo past. ¿Verdad? Pero la mayoría puso six. Half past six. Vamos a ver. Muy bien, Valeria, se puso a la delantera. La número 3. Rapidito, chico. He does his homework at. Y aquí está el relojito. Fíjense bien. Rápido, chicos. Ustedes pueden. Muy bien. Muy bien, la mayoría eligió la respuesta correcta. 5 o'clock. Esa no nos cuesta, ¿verdad, chicos? Cuando es en punto es lo más, más, más fácil que tenemos. Muy bien, Andrea y Mildred. Número 4. When do you have English? Y ahí está nuestro relojito. ¿De qué lado era? Rápido, chicos. Muy bien. At quarter past. One. Muy bien, ya pasó, ¿verdad? Un cuarto de la una. Excelente, vamos a ver.
sigue Andrea y Mildred en primer lugar. What time does table tennis begin? Y ahí está nuestro relojito. Ya está de este lado. Vamos a ver quién recuerda. ¡Rápido, chicos! Uy, aquí estuvimos empatados, sí, la mayoría eligió, ¿verdad? At quarter to two. No, ¿verdad? Porque ya two, three, ¿verdad? Para las tres. Muy bien, vamos a ver cómo nos fue. Muy bien, dice Mayerly, tiene la racha de respuestas más alta, dice. Muy bien, Mayerly. They play rugby at. Súper fácil, contesten, chicos. Muy bien, 4 o'clock. Chicos, bien, Andrea y Mildred, ahí están, súper, súper pilas. Número 7, I wash up at. Fíjense bien en la posición de las agujas, chicos. Uy, bueno, estuvimos bien, ¿verdad? Algunos eligieron quarter past six, half past six. Recuérdense que y media era half. Quarter es un cuarto, ¿verdad? Ernesto, muy bien. Número 8. I go to the library at. ¿A qué horas va? Como les digo, fíjense bien en la posición de las agujitas, chicos. Muy bien. Quarter past two. Muy bien, chicos. Ya solo nos quedan dos. She plays the piano at. Ay, súper fácil, chicos. Rápido, rápido. Muy bien. 8 o'clock. Cuando es en punto es lo más fácil, ¿verdad? Muy bien, chicos. Y la última, y vamos a ver nuestra posición. What time is it? Uy, fíjense bien en la posición de las agujas, chicos. Uy, 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 aquí sí nos fue un poquito, ¿verdad? Es bien complicado y por eso les digo, fíjense bien en la posición. It's quarter to ten. Tenemos que ver bien, bien la posición de la aguja, ¿verdad? Para no equivocarnos. La mayoría pensó que era it quarter past nine, pero recuérdense que ya estaba del otro lado. Entonces es two, past and then two, ¿verdad? Vamos a ver entonces nuestro podio de ganadores. Muy bien, Ernesto. Nuestro segundo lugar, Mayerly. Y el primer lugar, tenemos a Andrea y Mildred. Estas chicas se fueron con todo. Tenemos a nuestro cuarto y quinto finalista, es Daniel y Xiomara, creo que decía, ya no logré leer. Muy bien, chicos, lo hicieron súper, súper bien. Como les decía, es algo, ¿verdad?, para relajarnos, pero también para darnos cuenta, ¿verdad? Si nosotros estamos repasando en casita, ¿verdad, chicos? Esto es súper, súper importante. Que ustedes repasen en su casita, que ustedes estén siempre, aparte de la clase, estén viendo los videos, y cualquier dudita, pues ustedes también, ¿verdad? Lo escriban. Otro, dice César. Vamos a seguir haciendo así, chicos, ¿ok? Para que así también eso nos ayuda. Y es divertido, ¿verdad? Y aparte se pone uno ahí nervioso de a ver si va a lograr contestar. Yo no sirvo para esos juegos, chicos. Me pongo muy nerviosa. Y capaz que todo lo hubiera puesto mal. Y a ver, un teacher Fede ahí también ya les quería estar quitando los lugares, chicos.
Entonces, súper buen trabajo el de todos. Gracias a todos por participar, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Ahí dicen algunos que no les fue tan bien, pero es como les digo, esto nos ayuda también, chicos, a darnos cuenta que también a veces entendimos algún tema, si necesitamos como refresh, refrescar algo, ¿verdad? Recordar, ¿verdad? Recuérdense cuando teníamos nuestro relojito y se dividió en past, en to. Tal vez eso es súper lo más importante que tenemos que recordar en esto del the time. Pero me alegro bastante, chico, que les haya gustado. Y ahora sí, el tema de hoy, todo esto viene entrelazado, ¿verdad? Con the time y lo que vamos a platicar hoy también, ¿verdad? Es how to read and write dates in English, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es the dates, ¿verdad? Era como les decía con the time, ¿verdad? Hay una manera súper fácil de decir la hora, ¿verdad? Que no tiene que ver con past, con to, que cutter, que half. Igual acá en dates, ¿verdad? En dates también va a haber una manera súper fácil, pero también necesitamos aprender esta más que todo a la hora de escribirlo, ¿verdad? Porque en inglés la fecha ellos sí lo hacen de una manera diferente a nosotros. No complicada, pero sí tenemos que estar súper, súper pendientes de estos pequeños detalles que tienen ellos para escribir o hablar sobre the dates, ¿ok? Entonces el tema, the dates, ¿verdad? Como les decía, es súper importante. An important part of studying English is to learn how to say, write, and understand dates. So let's look at different things you need to know to help you get ready to use the dates in English, ¿verdad? Era lo que les decía. Es un tema súper fácil, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saberlo, decirlo, escribirlo y, por supuesto, entender, ¿verdad?, de qué estamos hablando nosotros. Entonces, how to say the day in English. Antes de iniciar, vamos a tener como tres factores súper, súper importantes que nos van a ayudar a escribir, a hablarlo, ¿verdad? Y los primeros son months of the year. ¿Quién me puede ayudar a read the months of the year? Let's see, raise your hand if you want to participate in read the months of the year. Thank you, Cesar. You can start now. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Thank you so much. Muy bien, thank you. Okay, entonces son los meses del año, ¿verdad? Ellos van a ayudarnos con nuestra fecha, ¿verdad? Con the dates. Vamos a ver también que tenemos los días de la semana, the days of the week. Sua, can you help me to read, please? Yeah, teacher? Yes, please. Okay. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, y Saturday. Excellent. Thank you so much. Solo recordemos es Saturday and Friday. Friday, ¿verdad? Y luego vienen lo que se podría decir que tal vez es como que lo complicado en esto de las fechas, ¿verdad? Ordinal numbers, los números ordinales, ¿verdad? When talking about days in English, we use ordinal numbers, ¿verdad? Aquí yo les voy a mostrar cómo los vamos a trabajar. Dice que los ordinal numbers show the sequence of things, ¿verdad? Normally, it ends in TH. Estos van a terminar, si lo escribimos, le tenemos que escribir la T y la H, ¿verdad? Lo vamos a escribir, T y H. Ahora, tenemos estas tres excepciones. The only exception are first, ¿verdad? Que sería one. No vamos a decir uno, ni one. Vamos a decir first. Luego en el dos o two, second. Y para el tres o three, third. ¿Verdad? Estos son los únicos que no van a tener esta TH al final. ¿Verdad? Ellos sí cambian totalmente a cómo van a sonar los demás. Va a ser first, second, and third. ¿Verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para formar nuestra dates?
months of the year, days of the week, y por supuesto nuestros números ordinales, ¿verdad? Ordinal numbers. Entonces acá los tenemos. Acá está nuestro número normal, es cardinal numbers. And next to them, we got the ordinal number, ¿verdad? Aquí lo tenemos en una forma escrita, ¿verdad? Entonces miremos que from 13 to 19, we continue to add TH to create the ordinal numbers. 13th, 14th, ¿verdad? Terminamos con este sonidito. Como que fuéramos tal vez como serpiente, algo así, ¿verdad? Ahora, del 21 al que sigue al 31, the ordinal numbers end according to the ending of the second number. Aquí tenemos el ejemplo, entonces sería 21, 20 va a quedar igual, 20, pero aquí utilizamos el número, ¿verdad? Ordinal, first, 22, 22nd, 23rd, 24th, y ustedes, ¿verdad? Ya continúan. Recuerden que estamos diciendo que los vamos a utilizar para fechas, just the dates, ¿verdad? Estos números, ordinal numbers, we use it for dates, ¿verdad? Sua, you got a question about this? Yes, teacher. Yes. ¿Podemos copiar eso o le podría tomar alguna captura rápida para verlo tener ahí? Si tú lo quieres hacer ahorita, con mucho gusto, no hay problema. Recuerden que de igual manera nosotros enviamos, ¿verdad? Les enviamos esta presentación al WhatsApp group. Entonces ahí también lo puedes tener, pero no hay ningún problema. Si tú ahorita lo quieres tener, go ahead. ¿Verdad? Le puedes tomar una foto, ¿verdad? Lo que a ti te ayude a improve your English, ¿verdad? Entonces, chicos, you're welcome. Ok, perdón si los, hoy sí los pongo a hablar un poquito más, chicos, que me ayuden, que me apoyen ahí, pero vieran que he estado un poquito malita de la garganta, entonces a veces allá ando que ya ni puedo hablar. Entonces, tenemos nuestros números, a cardinal number. So, let's see, Sophie, can you help me to read how we say the cardinal numbers and how this we say the ordinal numbers, please? Vamos a esperar a Sophie si me puede apoyar. Ay, aquí está. First. Uh-huh. Second. Muy bien. Third. Muy bien. Fifth. Seventh. Eighth. Ninth. Night, 10, 11, 20. 12. Thank you 12. So much. Muchas gracias, Sophie y mami ahí siempre apoyando. Ok, recuerden que el sonidito este de TH es soft, es suavecito, ¿verdad, chicos? Entonces, vamos, let's do it. We got one, but in ordinal number we say first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Si se dan cuenta, casi todos quedan escritos de la misma manera, ¿verdad? Solo le estamos agregando TH, ¿verdad? Solo este, el five, sí va a cambiar también con TH, pero es fifth, ¿verdad? Entonces, ninth, ahí la verdad, no creo que esté bien. Tenth, eleventh, twelfth. Entonces, como les digo, es ese TH. Es así, es suave, es como un sonidito así allá a lo lejos que se escuche, ¿verdad, chicos? No sé si alguien quiere intentarlo. Let's see if somebody wants to try to say the ordinal numbers. Remember, we use these ones for dates. Valerie, go ahead. First. Uh-huh. Es la tabla que está acá, ¿verdad? Esa tabla. Vamos a decir solo esta, los que vamos a utilizar para las fechas, ¿verdad? Oh. First, second. Uh-huh. First. Second. Third. First.
fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth. Muy bien, thank you so much, Valerie. Ok, entonces, y así continúan, chicos, ¿verdad? Siempre agregándose at the end of each number, ¿verdad? Solo recuerden esto, cuando ya empezamos 20, al, ¿verdad? Que podríamos decir al 99, va a ser al segundo nombre, ¿verdad? El primero va a quedar así como lo decimos normalmente, y el segundo es el que va a sufrir este cambio, ¿verdad? Este ordinal number. Yes, Regi, ¿tienes alguna duda o quieres decir algo? No, miss. No, ok. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver las cómo preguntar, ¿verdad? How to ask which date of the week. Primero, como recuérdense, dijimos que las dates tienen que ver estos tres puntos, ¿verdad? Months of the year, days of the week, and ordinal numbers. Entonces, vamos a ver cómo preguntaríamos qué día de la semana es. Y esto ustedes ahí ya están súper pilas, ¿verdad? If you want to ask, mande. Podría regresar 2 segundos la imagen anterior, es que la otra no tomó bien la captura en mi celular. Claro que sí. Tú me avisas. Gracias. Para... Bueno. Ok, entonces, ahora para preguntar, chicos. Entonces, tenemos varias opciones. What day is today? Or, with the contraction, ¿verdad? Que ya tenemos la contracción. What's the day today? También pueden preguntar, what day is tomorrow? Or, what's the day tomorrow? ¿Verdad? Y para responder estas preguntas, vamos a decir, it's Monday today. Today is Monday. It's Tuesday tomorrow, or tomorrow is Tuesday. Si se dan cuenta, están cambiando las palabras, significa lo mismo. Nos van a entender de la misma manera, ¿verdad, chicos? ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes. Es lunes hoy, ¿verdad? Entonces, solo vamos a hacer ese cambio, pero podemos responder de esas maneras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos aquí a elegir a alguien para hacerle estas preguntas. Vamos a ver ahí quién se anima a responder. Vamos a ver hoy que anda bien calladito. Vamos a hacer que encienda su camarita Daniel Castro. Hi, miss. Ahí está, ahí está. Hello. Okay. Hi, Daniel. How are you? Thank you, miss. Ok, yo siempre ahí molestaba a pobre Daniel, tal vez él ni quiere participar, pero yo ahí, ¿verdad, Daniel? It's okay, it's okay. Ok, so Daniel, can you tell me what day is today? Yes, today is Wednesday. Excellent. And Daniel, what day is tomorrow? Tomorrow is Thursday. Excellent. Thank you so much, Daniel. Muchas gracias, Daniel, por tu ayuda. Ok, entonces, si se dan cuenta, preguntas súper fáciles, chicos, y la respuesta también súper sencilla. Y eso nos está ayudando a también desenvolvernos, ¿verdad? Perder ese miedo para nosotros entablar una conversación. Así como preguntaban la hora, pueden ya preguntar, ¿verdad? ¿Qué día de la semana es? Luego la hora. Ahora, ¿cómo preguntaríamos una fecha? How to ask the date. If you want to ask what the day is, you can say, ¿verdad? Tenemos varias maneras. What's the day today? Or what's today's date? What's the day tomorrow? Or what's tomorrow's date? Si se dan cuenta, las mismas preguntas, solo cambiamos la palabra date. Aquí queríamos saber el day. Y aquí, date. Entonces, vamos a responder. You can answer by saying, podemos responder diciendo, it's, ¿cómo diríamos 27? 27th September. O también podemos decir, today is 27th September. Y verdad, si ya nos preguntan,
what's tomorrow's date? Tomorrow is September 28th. ¿Verdad? Recuérdense que el segundo nombre es el ordinal number. ¿Verdad? Entonces está súper fácil. Vamos a ver quién se anima a responderme estas. Vamos a ver, a escuchar a Regi. Perdón, mis, ¿qué? Vas a ayudarme a responder estas preguntas, Regi. Con la fecha de hoy, ¿verdad? Vamos a ver si se anima, Regi. Tú dime, Regi, si sí o pasamos, si elegimos a alguien más. Paso. Paso, dice Regi. Regi no se animó y seguro le iba a ir súper bien. Vamos a ver quién quiere responder estas preguntitas, chicos. Recuerden que estamos aquí para aprender todos juntos, ¿verdad? Ustedes no se preocupen si no sabemos. Sofi, muchas gracias, Sofi, por participar. Sophie. Hi, Sophie. Okay, Sophie, can you tell me what's the day today? Hi. ¿Puedes responderme what's the day today? ¿Cómo responderías con la fecha de hoy? Acá están tus posibles respuestas. Solo tienes que cambiar la fecha, ¿verdad? ¿En qué día estamos? Y el mes. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 6. It's six. ¿De qué mes? July. Excellent job, Sophie. Thank you so much, Sophie. Muy bien, ¿verdad? Entonces, esta es la manera, ¿verdad? Sencilla. Y les van a entender, ¿verdad, chicos? Entonces, está súper, súper fácil. 6 de julio, le puso ahí Teacher Fede, ¿verdad? Para apoyarlos ahí. Entonces, se dan cuenta, solo va a cambiar, chicos, si ustedes quieren saber day or date, ¿verdad? Si ustedes quieren saber el día o la fecha, ¿verdad? Y estas son las respuestas que ustedes pueden dar. Súper fáciles, ¿verdad? No se complican. Lo que sí que tenemos que repasar bastante, bastante los números, the ordinal numbers. Si ustedes creen que necesitan como un repaso, un review de how we say the numbers, los números normales, like 1, 2, 3, 4, we can do it, ¿verdad? Si la mayoría me dice, repasemos cómo los decimos y también cómo decimos the ordinal numbers, we can do it, ¿ok? Pero si todos estamos de acuerdo y creen que ahí estamos con los números, let's continue. Vamos a ver si me dan sus thumbs up o ustedes quieren que hagamos un como repaso de numbers. Vamos a ver, give me thumbs up if we can continue the class or if you want review. Review? Para ir con, ajá, el tema fresco después de eso. Dice que vamos a repasar. Repasamos los números. ¿Qué piensan? Bien. Los números. Yes. Los números, ¿verdad? Los okay. números. Los números, dice, chicas. Muy bien. Entonces, tenemos los normales, ¿verdad? Los que nosotros contemos. Entonces, vamos repitiendo aquí todos juntos, chicos. No, no hay necesidad. No, dice. César no quiere, dice. Ok, entonces vamos a repetir estos números. No es necesario que enciendan su micrófono. Vamos a decirlos the cardinal numbers. Let's do it at 20. Digámoslo hasta el 20. O en este caso, como nuestro calendario va a tener hasta el 31, let's do it to 31. Al 31, ¿verdad? Y luego vamos ordinal numbers también del 1, del primero al 31, ¿verdad? Entonces primero cardinal numbers, ¿verdad? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces, ¿cómo nos va a quedar en ordinal numbers? ¿Verdad? Entonces, ya
totalmente diferente. Recuerden estas tres exceptions que tenemos. Primero, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30, 31st, ¿verdad? Entonces, solo ese cambio es el que estamos haciendo, ¿verdad, chicos? Entonces, como les digo, está súper fácil. Solo sigamos, let's say, si encontramos, always, always is really good, like, listen the pronunciation. So, si ustedes quieren, busquen un subvideíto o algo que les ayude a esa pronunciación, ¿verdad? Y estar repitiendo. Yo sé que a veces es como que muy aburrido, como que ay, otra vez lo vamos a repetir, pero créanme, in English, practicing and repeating, that's the best, that's how we can learn English, ¿verdad? Repitiendo, nuestra pronunciación va a ir mejorando, ¿verdad? Porque al principio tal vez no nos sale correctamente ese third, pero de tanto que lo vamos diciendo, ya vamos, ¿verdad? Con ese sonidito correctamente. Ok. Ahora, how to say the date. ¿Cómo vamos a decir esa fecha, verdad? Que es nuestro tema, the date. When we say date in English, we use your ordinal numbers, ¿verdad? ¿Qué nos está repitiendo? Vamos a usar nuestros números ordinales. So, ¿verdad? Ya dijimos que para one, ya no va a ser one, ¿cómo vamos a decir? First, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo acá. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. It's January 1st. Es el primero de enero. A veces hay personas que dicen es el 1 de enero, ¿verdad? Pero en dates, si vamos a tener cuidado, let's try say primero. It's January 1st. Es el primero de enero, ¿verdad? Dice que en este caso no vamos a utilizar las palabras de and of. Esto es más que todo cuando lo escribimos. Cuando solo lo vamos a decir, podemos decir solo acá. It's January 1st, ¿verdad? Pero dice que cuando, cuando lo vamos a como a escribir, vamos a utilizar the before the number followed by of. For example, it's the 1st of January. Aquí esto es más que todo cómo lo vamos a escribir, ¿verdad? La manera correcta al escribirlo. It's the 1st of January, ¿verdad? Pero también dice que pueden decir it's January 1st. Así como vimos en el anterior, en las diapositivas anteriores, de que podíamos responder, ¿verdad? Nos preguntaban what day is today or the date today. Y nos respondían de dos maneras. Lo mismo es acá, ¿verdad? Están respondiendo de diferente manera. Significa lo mismo, ¿verdad? La traducción va a ser exactamente lo mismo. Por eso acá dice what is today. Y él está respondiendo it is April 6th. ¿Verdad? No olviden este TH. Este TH, ¿verdad? Siempre, siempre a la escritura tiene que ir. Incluso si escriben el número, ¿verdad? Si ponen 12, ustedes lo acompañan con la T y la H. Muy bien. Lo siguiente dice que tenemos que tener bastante cuidado. Be careful when writing the dates using only numbers. ¿Verdad? Tenemos acá un ejemplo. Dice que tenemos que tener cuidado, chicos. Si se dan cuenta, todo lo que vimos anteriormente es utilizando todo escrito, letras, todo, todo con letras, ¿verdad? Ahora acá dice que tenemos que tener bastante cuidado cuando vamos a trabajarlo con números. Y les voy a contar, a mí me pasó, yo también cuando daba clases, este colegio era completamente de norteamericanos y yo siempre miraba la fecha rara.
¿verdad? Yo decía, pero ¿por qué está rara? Que sí es porque ellos, chicos, siempre, siempre, siempre la fecha en United States va a ir el mes primero, ¿verdad? Nosotros cuando lo escribimos, ¿cómo ponemos? Por ejemplo, así como hoy, sería 6 del 7, ¿verdad? 6 del 7 del 2022, ¿verdad? Eso sería el de nosotros, ellos no. Ellos van a poner el mes primero, luego el día, o sea, pues ellos van a poner 7 después, y de último el año, ¿verdad? Eso sí, ellos van a cambiar eso. El mes va primero. Entonces, sí vamos a trabajar con, no, con números, chicos, y ustedes van a redactar un documento, obviamente en inglés. Estos sí, los tienen que acordar, se les tienen que quedar de memoria, chicos. Sí van a utilizar números, tiene que ser el mes primero. Entonces, por ejemplo, acá nos dice cómo escribiríamos Navidad, ¿verdad? Entonces está el mes primero, the month first, que sería 25th, ¿verdad? Del 2017. O no sé de qué año, solo dice 17, pero 2017. Ahora, en el resto del mundo, today is first. Dice que primero nosotros vamos a poner el 25 de diciembre del 2017, ¿verdad? Ahora, United States, los Estados Unidos, chicos, el mes primero. Y ahí en los demás lugares, el día. Entonces, por ejemplo, so what day is this? Si estuviéramos en Estados Unidos, vamos a ver quién me puede decir. Igual ahí yo les estoy dando la respuesta. ¿Cómo sería este? So what day is this? César. It sería... ¿Marzo? Está. Uh-huh. 4 del 2017. Exactamente. Thank you so much, César, ¿verdad? Y acá despuse yo, depende del país, ¿verdad? Entonces, pero yo le pregunté a César, estamos en, imaginemos que estamos en Estados Unidos. Entonces, ahí este third, ¿verdad? Aquí sería, estaría hablándonos, refiriéndose al mes. Y acá sí ya es el día y el año. Ahora en los demás lugares, ya sería este el día, el mes y el año, ¿verdad? Pero como estamos aprendiendo English, vamos a recordar que en English, if you use numbers, you write the month first. Siempre, siempre, chicos, ¿ok? Entonces acá dice, dependiendo del país, ¿verdad? Ya nos dijo César, March 4th, 2017 in United States, ¿verdad? Del 2017. Ahora acá en Guatemala sería the 3rd of April, ¿verdad? El tercero de abril. Estamos en 3rd. Y si se dan cuenta hay una gran diferencia, ¿verdad? Cambiamos totalmente, ¿verdad? Porque cambiamos totalmente el mes, dependiendo en dónde estemos hablándolo, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso nada más, chicos. Para no confundirnos, when writing an email or any other written form in English, it is the best to write the month as its name. Dice que para que no se les complique, chicos, por si ustedes creen que se les llegaría a hacer una confusión, es mejor, es todos estos que aprendimos acá al principio, ¿verdad? Escribiéndolo. January, aquí les da el ejemplo, ¿verdad? Siempre van a escribir el año, el mes del, en el que estemos, January, February, ¿verdad? El que sea. Dice que pueden utilizar la contraction o la abreviación, perdón, en este caso de enero, febrero, marzo, abril, ¿verdad? Así no utilizan los números. Otra cosa que es súper importante en las fechas en inglés, que ellos sí van a escribir el mes con mayúscula, chicos. Por eso los puse aquí. And remember, the months are always written in capital letters. Dice que siempre los meses del año van a estar escritos con mayúscula. Siempre, siempre, en inglés. Yo sé, nosotros acá tenemos que hacer entregar ciertos informes y es en español y el mes no lo necesitan en mayúscula. Ellos sí, ¿verdad? Esta es como una regla ortográfica para ellos. Siempre, siempre el mes del año va a ir en mayúscula, chicos. Entonces, si ustedes van a redactar algún documento ya en English, be careful with that, ¿ok? Porque esos
Los meses sí van con mayúscula. Y también ellos dicen que utilizan una coma después del día, ¿verdad? A comma is put after the day, it is followed by a year. Entonces, el mes con mayúscula, después del día, ellos van a colocar una coma si va seguido del año, ¿verdad? Entonces, Sua, ¿tienes alguna duda? Sí, teacher, con una pregunta. Usted dice que los meses los meses pues van con mayúscula, pero ¿es todo el mes o solo la inicial, que sería como siempre? Sí, sí, la inicial la escribimos con mayúscula. Perdón si hubo confusión. Aunque no esté iniciando la oración el mes. Aunque no esté iniciando, ajá. Acá, si te das cuenta, no en todos iniciamos con el mes, ¿verdad? Por ejemplo, acá con March 4th, sí iniciamos con el mes. Entonces, obviamente, regla ortográfica se inicia con mayúscula. Pero en este caso, cuando estamos hablando de dates y de months, ellos sí trabajan sus meses del año con mayúscula. Entonces, con bastante cuidado, se dan cuenta acá, por eso yo lo escribí April, with capital letter, ¿verdad? Está la primera con mayúscula. Entonces, no importa la posición del mes, no olviden, chicos, va con mayúscula. Esto es más que todo en escritura, ¿verdad? Porque al hablarlo no van a decir capital para tal mes, ¿verdad? Esto es más que todo en la escritura, chicos, ¿verdad? Por si en algún momento alguien se pone así, ya son bien pilas ustedes, y alguien se pone más pilas, y imagínense, ya lo contratan y empiezan a redactar en inglés. Esto es súper importante. Ellos tienen estas reglas y esto es súper importante. En inglés, los meses del año van con mayúscula. La primera letra va con mayúscula, ¿ok? Y como les decía, acá está el ejemplo de cómo vamos a poner la fecha. Entonces, mayúscula para el mes, después del día, si viene seguida del año, si el año va después, perdón, van a colocar una comita ahí. Nosotros no nos complicamos tanto en nuestra fecha, ¿verdad? Si se dan cuenta, pero ellos sí, ¿verdad? Entonces, mayúscula, una coma después del día, si continuamos con el año. ¿Ok, chicos? Entonces, vamos a irnos al recess. And after the recess, if you got a question, si tienen alguna dudita, vamos a seguir, ¿ok? Refrescando esto y seguir aprendiendo sobre dates. Ahorita, Teacher Fede les va a enviar su link de asistencia y cualquier dudita estamos acá para servirles, chicos. Ok, entonces, recuerden, estamos hablando de date, de la fecha y cómo van a sufrir esos cambios nuestros números, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño repaso antes de continuar. ¿Quién me puede decir las tres cosas que son súper, súper importantes para poder hacer nuestra o escribir o decir nuestra fecha? Son tres cositas que vamos a necesitar que tenemos que decirlas. Vamos a ver ahí quién se anima. Anaí. Mi sería la coma, el punto, y que va primero el mes, creo. Ahí vas. Ahorita con lo que dijiste del mes está bien. Recuérdense que cabal en las primeras diapositivas decía que para hablar de dates teníamos que recordar tres factores súper importantes que llevaba una date. Vamos a ver si Rebeca Moreno nos las recuerda. Primero va el mes, luego va el día, pero en esta ocasión el día sería en números ordinales y luego va como el día, pero así como Monday, Tuesday, Wednesday. Muy bien, muchas gracias, Rebe, exactamente. Entonces recuerden que decía months of the year, days of the week y nuestros números, así como nos dijo Rebe, ordinal numbers, ¿verdad? Esto y por supuesto el año, ¿verdad? El año. Entonces, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quieren que regresemos a cierta diapositiva? ¿No les quedó muy claro algo? Ustedes me dicen, si no, thumbs up and let's continue. Ustedes me avisan. Si alguien tiene alguna dudita, muchas gracias, Daniel. Entonces, muchas gracias,
a los chicos que me dieron thumbs up. Ok, entonces vamos a continuar. Recuerden que ya vimos entonces, ¿verdad? Esto es algo que decía que no olvidemos, no olvidemos, ¿verdad? Súper, súper importante el mes en la primera letra del mes en mayúscula. Después del día, si continúa con un año, le vamos a agregar esa comita, ¿verdad? Y si vamos a escribir nuestra fecha con números, va a ir el month first, va a ir el mes primero, ¿verdad? Entonces esas son como que cositas que no vayamos a olvidar. Siempre les digo en los temas que hay algo así como súper clave que ustedes tienen que recordar y grabárselo. Ustedes se lo graban y con eso ahí están, chicos, ya. Como dicen, ya están hechos, ¿verdad? Ahora vamos a ver este último, ¿verdad? How to say the year, el año, ¿verdad? There are two ways to say the year in English, ¿verdad? Hay dos maneras, siempre, siempre en inglés van a estar estas dos maneras de decir las cosas que nos van a dar a entender lo mismo, ¿verdad? Es con la que creo que ellos hacen algo así como que en una que uno se sienta más cómodo, donde a uno no se le trabe tanto la lengua, ¿verdad? La que ustedes sientan, ah, yo siento que es más fácil decirlo así, ¿verdad? Ustedes eligen. Entonces, until the year del 2000, dice, ¿verdad? Hasta el 2000. Every year was pronounced as two numbers. Dice que todos, casi todos son, los podemos pronunciar diciendo dos números. Y tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Que sería 1485, lo vamos a hacer en dos números, entonces vamos a dividirlo, imagínense, 14 y 85. Entonces sería 1485, ese es el año, 1485, lo dividimos en dos números, 1750, 1750. 1919, pero aquí sería 100, ¿verdad? Ese ya es de que se empezaría de 100, ¿verdad? Recuerden que cuando ya 100. Entonces aquí es 1900, porque ya no sigue ningún 00, ¿verdad? For the first years of previous centuries, we add O, for example, ¿verdad? Aquí agregamos esta que ya no lo decimos como zero, sino ya utilizamos esa O. 1801. No es que esté mal dicho 181, pero ellos utilizan mucho este de en números y cuando es de fechas o algún código, ellos van a utilizar en vez de decir cero, ellos dicen 01. Ellos cambian eso, también es algo así como una rule, una reglita que tienen ellos, ¿verdad? Cuando hablan de códigos, de fechas, ellos a veces el cero no dicen cero, sino que van a cambiarlo por O, ¿verdad? Entonces aquí era 1801, entonces ellos van a decir 1801. Dime, Rebeca. Y también tiene tres opciones de decir cero, o nil. Sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Esa última, ya ellos así como que cuando están hablando así como lo que les decía de confianza, vamos a utilizar este o one, ¿verdad? Pero sí, Rebe, tiene exactamente toda la razón ahí, Rebe. While for the first 10 years of the first century, 21st century, we use the word thousand. For example, 2000. Aquí estamos en los 2000, ¿verdad? Entonces por eso ya vamos a utilizar thousand. Thousand. 100 es para 100, ¿verdad? 100, 100. 200, 200. Pero aquí estamos en los 2000, entonces ya vamos a utilizar esta palabra thousand. Thousand, ¿verdad? 2000 es 2000. 2006, 2006. ¿Verdad? Ya solo agregamos ese, el del 6, ahí, sin ninguna otra palabra ahí metidita, solo 2006, 2006. Luego dice que a partir del 2010, vamos a, ¿verdad? Ya lo podemos variar un poquito. ¿Verdad? Las personas pueden decir 2012, que es 20,
12. Si se dan cuenta, ya no están diciendo 1000, ¿verdad? No, que ya también lo partieron en dos números, 2012 o 2012. Por eso les digo, es con la que ustedes se sientan más cómodos a la hora de hablarlo. Eso más que todo es para hablarlo. A la hora de escribir, pues la opción también que ustedes quieran, ¿verdad? Media vez escriban el número correctamente. Pero para hablarlo, ustedes pueden utilizar partir esos números en dividirlos en dos, ¿verdad? De 2012 o utilizar 1000 o 100, aunque 100 ya no lo vamos a utilizar. Ahorita ya estamos en 1000, ¿verdad? Entonces, ustedes deciden cómo quieren decir ya ese año, ¿verdad? Si parten los números en dos, 20 y 12 o 2012, ¿verdad? Va a ser lo mismo. Entonces, como le digo, nos dan opciones, es con la que ustedes se van a sentir más cómodos o más fluidos a la hora de hablarlo, ¿verdad? Entonces, tenemos un cuadrito, chicos, y acá está todo lo que vimos, así todo extendido en la presentación. En este cuadrito ya lo tenemos dividido, ¿verdad? There are two ways to say in today in English, ¿verdad? Dos maneras siempre de decir la fecha. Así como aprendimos dos maneras de decir the time, we have two ways to say the dates, ¿verdad? La que ustedes se acomoden, ¿verdad? Cosas importantes, recordar que en USA, the United States, vamos a decir the month first. Vamos a decir, si lo escriben con números, va el mes primero. Y así también ustedes no se equivocan a la hora que estén traduciendo algo, porque puede pasar eso, ¿verdad? Ustedes están tomando un test o algo así y dice que escriban qué fecha es. Y está, imagínense, y está en English. Ustedes tienen que saber que si está en English, va el mes primero. Están hablando del mes, ¿ok? Luego nos dice, por supuesto, que tenemos nuestros ordinal numbers, ¿verdad? Dice que, ya vieron, acá están los meses, always. Recordemos esta palabrita, chicos. Siempre, la primera mayúscula, ¿verdad? Acá miren, hasta nos pone ahí malo y bueno. Y lo que acabamos de ver, de que podemos dividir nuestros años en dos, están las excepciones, ¿verdad? Porque el 2000 no podemos dividirlo en dos, ¿verdad? Ahí sí se entendería. Entonces ahí, por supuesto, es 2000, ¿verdad? Ahí no vamos a dividirlo. Entonces, ahora, chicos, les tengo unas preguntitas. Now we answer these questions. Son tres, súper sencillas. When is your birthday? When were you born? When is New Year's Eve? Dice que cuando es su cumpleaños, cuando nacieron, ¿verdad? La fecha en que nacieron. Y cuando es año nuevo, la víspera de año nuevo. Entonces les voy a dar, vamos a ver, 5 minutitos y las van a responder. Van a responderlas ustedes ahí. O si lo tienen ya solo en su mente y alguien que lo quiera compartir, como ahorita lo vamos a hablar, tengamos cuidado, ¿verdad? Tengamos cuidado y recordemos cómo vamos a nosotros a decir fechas, ¿verdad? Les voy a dejar aquí, les voy a recordar the 3rd of April, ¿verdad? Todas las maneras de que usted lo pueden decir, ¿verdad? Entonces está súper fácil. ¿Cuáles son las preguntas, teacher? Ahorita regreso. Entonces, when is your birthday? When were you born? And when is New Year's Eve? ¿Verdad? La víspera de año nuevo. Súper importante. Vamos a recordar, si me lo van a escribir en el chat, quiero ver si recuerdan esas rules, esas cosas que no teníamos que olvidar. ¿Verdad? Algo que no teníamos que olvidar. Suba. Perdón, teacher, es que levanté la mano sin querer. Levantaste la mano, está bien. Muy bien, vamos a ver si Daniel he's ready to share. Okay, let's start. Okay, so, Daniel, when is your birthday? Okay. My birthday is
Okay, excellent. When were you born? Aquí sí, tú me puedes decir the year, ¿verdad? Okay. I born in 1910. Muy bien. And when is New Year's Eve? Este es cuando es año nuevo, ¿verdad? Ajá. Es first January. Muy bien. Excelente. Thank you so much, Daniel. Thank you. Muy bien. Recuerden, Daniel aquí utilizó, ¿verdad? Y podíamos utilizar dos maneras, ¿verdad? Él dijo January o first January, January 1st también, y estamos diciendo lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Sua, ahora sí, ¿quieres participar o otra vez también tú me dices? No, ahora sí, es que el anterior hoy estaba arreglando unas cosas del sonido y se marcó la cosa esa. Ah, vaya, muy bien. Ok, Sua, when is your birthday? 28 of January. January. Mm-hmm. When were you born? Teacher, me podría traducir, es que está preguntándome. When es cuando, where you born. Dice cuando naciste, vamos a darle en este caso el año. Dime el año. El año en el que nací yo. Mm-hmm. When were you born? Yo nací en el 2009, mis. 2009, ok. Entonces recuerda que 2000 era 1000 o. Entonces puedes decir. 2009. Excelente. Ahí estás. Es súper, súper fácil. Muy bien. Y ahora, ¿when is New Year's Eve? ¿Cuándo es la víspera de Año Nuevo? Le dicen ellos. La. Así, Año Nuevo o solo. Puedes decirme. Año Nuevo, y también podría ser, la como ellos le llaman, víspera de Año Nuevo, es de que ya estamos en el, ya nos pasamos al Año Nuevo. Entonces, ¿cuál sería? La fecha en sí, sería 31 December. Pero, ¿31? ¿O cómo decíamos ese 1? 31. No me recuerdo. No te preocupes. Recuerda que estamos aquí juntas para aprender. Ok, recuerda, mi amor, de que como estábamos en dates, vamos a hacer ordinal number, los números ordinales. Entonces, en este caso, el segundo es el que se vuelve ordinal, ¿verdad? Entonces, estaba 31st, ¿verdad? 31st December. Exactamente, ahí está, solo eso, ¿verdad? Solo eso que recuerdes, como te digo, conforme tú vayas practicándolo, ahí vamos a ir, ¿verdad? Pero muy bien, muchas gracias por participar. Y Ángela también quiere compartir con nosotros. Ángela, ready. My birthday is May 9. May 9. Si quieres, bájale un poquito de volumen, así te escuchamos mejor, mi amor. Sí, escucha eco. My birthday is my name. Good. ¿Y cuándo naciste? When were you born? 12.
And let's do the last one. When is New Year's Eve? ¿Cuándo es la víspera de Año Nuevo? ¿O cuándo es Año Nuevo? No sé. Así como nos compartieron nuestros compañeros Sua o Daniel, ¿verdad? Que Daniel dijo el primero de enero y Sua el 31 de diciembre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tú quieres decir primero de enero, you can say January 1st, ¿verdad? El primero de enero. O si todavía estamos ya ahí a punto de llegar a Año Nuevo, también podríamos decir 31st, ¿verdad? Pero aquí cambia el mes, December, ¿verdad? Pero muy bien, muchas gracias, mi amor, por participar. Vamos a ver que hoy sí varios ahí están animados. Vamos a escuchar a Regi. Ok, Miss. Ok, Regi, when is your birthday? Yo nací el... ¿Cómo se dice 2000? Thousand, 2000. 2014. Good. Ahí ya estamos bien. Tonight. En May. May. Creo que dijo mayo, ¿verdad? May. Ok, ya nos dijo el año, entonces vamos, Regi, con la última. When is New Year's Eve? ¿Cuándo es Año Nuevo? Es December. No era. January. Fresh. Good show. January 1st. Excellent job, Regi. Thank you so much. Vamos a ver, tenemos varias. Creo que después estaba Anaí. Anaí creo que estaba. My birthday is September 26th. Excellent. Perfect. Lo dijiste perfecto. When were you born? Yo nací en el 2009, entonces creo que es to this tonight. Excellent. And when is New Year's Eve? December 26th. December 26th. Mm-hmm. No. Ahí empezamos ya a saber que ya vamos Año Nuevo. Muy bien, muy linda pronunciación, Anaí, te felicito. Y vamos, Valerie. Gracias. When is your birthday, Valerie? Jeremy? Es que hay dos Valeries acá. Ah, ok. Valerie Sachel. Ah, okay. Morales. My birthday is July 5. When is Christmas? Ok, muy bien. Solo recordemos, mi amor, usamos números ordinales, entonces fifth, ¿verdad? Recordemos, no decimos five, decimos fifth, ¿verdad? Fifth. ¿Recuerdas esa T-I-H al final? Yes. Muy bien. When were you born? Yes, on October 21. I born the 23rd. 23rd. Third. You say third, right? When is Y when is New Year's Eve? ¿Cuándo es Navidad? No, este New Year es Año Nuevo, mi amor. Año Nuevo. The first. The first January.
Excellent job, Valerie. Muy bien, excelente. Y vamos con la última, chicos. Gracias a todos por participar. Ángela, Ángela Gabriel. Ya pasé mis... Ya pasaste, Ángela, perdón. Se me olvidó apagar. Era, yo tenía duditas, pero dije, mejor las digo que luego me ando ahí saltando. Muy bien, chicos, entonces... Esto es lo que requiere, chicos, todo eso de the time, dates, todos los numbers, los días del año, los meses del año. Todo eso lo que requiere es practicar, ¿verdad, chicos? Practiquemos, practiquemos. Nosotros solitos, como les digo, ustedes escriban, escúchense y eso les va a ayudar bastante. Y ustedes ya saben que a mí pues siempre me gusta ahí traerles sus hojitas de, como de trabajo para que las hagamos juntos y ustedes ahí son súper, súper pilas en esto, ¿verdad? Entonces recordemos, ¿cómo vamos a escribir un date? Remember to write the date in this order. Vamos a hacerlo específicamente en este orden. Date of the week first, month, date, and year. Lo vamos a hacer en este orden, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Thursday, January 21st. 2021, ¿verdad? 2021, ¿verdad? Entonces, igualito, igualito lo vamos a hacer. Ustedes me van a ayudar a llenarlo, ¿verdad? Dependiendo la fecha que nos marque el calendario. Yo lo voy a escribir y vamos a ver si ustedes me van, ahí van a ir recordando todas las reglas que tenemos en English cuando escribimos un date. ¿Ok? Entonces vamos a ver, Teacher Fede, si me puede ayudar ahí a elegir a alguien que quiera decirnos la primera. Que usted vea que ahí se nos anda escondiendo. Muy bien, Ismajo. Aquí vamos a buscar. Carla Rodríguez. Hoy sí lo hicimos así como cuando de que apuntamos ahí con el dedito, chicos. Gracias, teacher, a todos. Uh-huh. Es que la pantalla me aparece en negro, no miro nada, no sé si creo que será, es problema mío, me puedo salir y volver a entrar. Ok, si quieres yo lo hago y volvemos de nuevo y tú me dices y ya. Ok. ¿Ahí ya la logras ver? Ya, gracias. Con gusto. Ok, entonces, ¿cómo sería, cómo nos quedaría esa primera? Sí, hasta Carlita dijimos, ¿verdad, Teacher Fe? Sí, Miss, pero dice que no funciona su micrófono. Pero ya aquí, entonces nos va a apoyar Irma. Sí, Miss. Sí, Miss, dice. Con ánimo, Irmita, y le va a ir muy bien, ahí va a ver. Usted no se preocupe, ¿ok? Acá tenemos el ejemplo, ¿verdad? Thursday, que es el día de la semana. Luego tenemos ya el mes, date, ¿verdad? El día y el año que va a ser de último. Según este calendario, ¿qué día de la semana me tocaría entonces escribir a mí? 12. ¿Qué día de la semana? Recordemos los días de la semana. Es Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. ¿Cuál crees que es el que estoy yo? Friday. Muy bien. Tú me dices si lo escribí bien. Tú hoy eres la maestra. Tú me dices a mí. ¿Estamos bien ahí? Sí. Muy bien. Y entonces el day or date, ¿cuál sería? Iría el número. Exactamente. Sería el 12. Digámoslo en inglés, Irmita. Muy bien. Muy bien. Thank you so much, Irma. Muchas gracias, Irma. Lo hiciste súper, súper bien. Yummy. Gracias. Vamos ahora a que participe. Vamos a ver César. César también lo vamos a escuchar. ¿Cómo nos quedaría, César, nuestra siguiente date? March.
¿Ahí lo escribí bien o tú crees que le cambiaríamos algo? Sí, la M va mayúscula. Ay, muy bien. Excellent. With capital. Okay. Y ya estoy escribiendo yo otra letra. March. Uh-huh. 31st. Muy bien. 31st. Excelente. Muchas gracias. Vamos al siguiente, el teacher Fede. Hoy sí, ahí lo digo que usted apunte ahí a los chicos. Y vamos a buscar acá. Vamos a ver si está Marvin. Marvin Manuel. Creo que no, Miss. No, creo que vamos a tener que ahí usar a la... A nuestros chicos que les encanta participar. ¿A qué les vamos a hacer el desprecio, va, teacher Fe? No, nunca les hacemos el desprecio, al contrario, gracias ahí por... Sí, tan chulo, siempre están ahí pendientes. Vamos con a ver. Valeria. Sunday, April. Uh-huh. 21st, muy bien. Okay, ¿ahí está bien escrito? ¿O le tengo que corregir algo? No, falta la A, tiene que estar en mayúscula. Ay, la tiene, ¿verdad que sí? ¿Verdad que ustedes se ponen atención? Thank you so much. La mayúscula. Muy bien. La mayúscula, ¿verdad, chicos? Entonces, eso es súper, súper importante. Es lo, como yo les digo, lo que vamos a recordar siempre, siempre, ¿verdad? Muy bien, vamos a Lucía de León. Lucía de León, can you help me with the next one, please? Thursday. Thursday, May 8th. 8th. ¿Ahí estamos o le cambiamos algo? La S mayúscula. S mayúscula. Muy bien, chico. Va, ya no me voy a equivocar. Lo voy a hacer bien ahí para que ya. Muchas gracias, Lucía. Muy bien. ¿Vieron? Está súper, súper fácil, ¿verdad, chicos? No, no hay complicación. Vamos a pedirle ayuda aquí a Regi. Regi, ¿cómo nos quedaría entonces esta? No sé cómo quedaría. Recuerda que empezamos Days of the Week. Vamos a repasar Days of the Week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. ¿Qué día de la semana me hace que tengo que escribir ahí, crees tú? Tú dímelo en español, no te preocupes, aquí juntitos lo... Martes. Muy bien, martes. Entonces sería Tuesday, ¿verdad? Tuesday. Recordemos martes, Tuesday, June, and the date... ¿Cómo diríamos ese numerito en ordinal? 22. ¿Seguro, chicos? Vamos a ver ahí quién les puede echar una manita. 22nd. Recordemos esas tres excepciones. First, second and third, ¿verdad, chicos? Eso es súper importante. Como ahorita lo estamos diciendo, sí, necesito que a la hora que sí lo digamos, lo pronunciemos de esta manera con las excepciones, ¿verdad, chicos? Pero era lo que les decía, al hablarlo, sí tiene que estar yendo ahí la forma correcta de decirlo. Vamos, Rocío. ¿Cómo quedaría el siguiente, Rocío Isabela? ¿Cuál, Miss? Esa que está acá, mi amor. Bien, Rocío, te escuchamos.
Sería los días en la semana. Tengo que decir el día de la semana del... Recuerda que como aquí lo estamos haciendo de esta forma que nos dijeron, ¿verdad? Aquí solo lo estamos trabajando así como nos dijeron. El ejemplo va a ir primero el día de la semana, luego el mes del año, luego el día, o sea, la fecha, date, y de último vas a tener el año. Aquí en el tuyo ya te dieron el day of the week. Entonces te tocaría month. ¿En qué month te están marcando ahí? ¿Cómo decimos este, mi amor? Aquí está. ¿Julio? Está muy bien, es julio, es July, ¿verdad? July. Por eso les digo, chicos, ustedes tranquilos. Vamos a ir repasando, ¿verdad? Si a ustedes les sirve, encuentren cancioncitas, siempre ayudan. A mí me encantan las canciones, ¿verdad? Entonces las cancioncitas, ustedes busquen, ¿verdad? Para practicar days of the week, months of the year, pónganse ahí sus cancioncitas y ahí les va a poner, ¿verdad? Sunday, Monday, y eso les va a ayudar también. Muy bien. Y entonces, ¿cuál sería la date, Rocío? ¿Cómo diríamos este en número ordinal, números ordinales? Five, ¿verdad? Es el número cardinal. ¿Cómo lo vamos a decir? Recuerda que dijimos que le agregábamos al final a esos numeritos. Dos letritas, la T y la H, mi amor. ¿Cómo sonaría entonces? La T y la H. Uh-huh. Entonces ya no diríamos five, sino que a este le vamos a decir fifth. Sí. Fifth, ¿verdad? Sí. A la hora que tú lo escribes, sí va a quedar igual. Le pueden, muchas personas le agregan así, ¿verdad? TH, fifth, y ya se sabe que estamos en números ordinales, ¿verdad, chicos? En este ejercicio, a mí la verdad sí me da duda si le tenemos que agregar ese TH, ¿verdad? No sé qué piensen ustedes, si se dan cuenta aquí, en el ejemplo que nos dieron, pues no lo pusieron, ¿verdad? Pero podríamos ponérselo, pongámoselo a ver si nos lo marca bueno o malo. Gracias, Rocío. Vamos a ver entonces en este. Recuerden que estamos haciendo así como nos dijeron el ejemplo, ¿verdad? Por eso dice, recuerda escribirlo en este orden. Yo sé que los podemos escribir en varias maneras, pero estamos trabajando solo eso. El día de la semana primero, el mes del año, la fecha y luego el año, ¿verdad? Entonces ya vamos a terminar, chicos, ya vamos a terminar y vamos a ver ahí, ya solo dos más. A mí me gusta siempre ahí Teacher Fede que me ayude a participar, porque miren, Teacher Fede también súper pilas, ahí anda aprendiendo un montón. ¿Cómo nos quedaría esta, Teacher Fede? Miss, me agarró estrevenida. Ay, ya vieron, no me pone atención el Teacher Fede a mí. ¡Ay! No, es el de el de arribita, ¿verdad? ¿Es Thursday? Ajá. Muy bien. Ay, a ver, ese Teacher Fede se anda en todo. Les anda contestando y anda también atento a la clase. Muy bien, Teacher Fede. ¿Y date? 26. Muy bien. Muchas gracias, Teacher Fede. Ya lo dejo ahí que siga. Muy bien. Y ahora vamos en el último, ¿verdad? Entonces, como dijimos, date of the week first. Acá estamos en, vamos a ver quién me lo puede decir. ¿Hay alguien que quiera encender su microfonito y decirnos qué día de la semana es? Cabal, estamos en ese día de la semana. Misa, aquí, en este caso, están deshabilitados los micrófonos, entonces les vamos a pedir a que nos apoye Anaí. Creo que es Wednesday. Muy bien. ¿Y el date? ¿Cómo diríamos este? ¿Creen que está correcto si digo one? ¿O cómo? A ver, háganme así con su cabecita. ¿Sí o no? ¿Es one? ¿O la correcta es first? First, ¿verdad? Muy bien, chicos. Vamos a ver cómo nos fue. Yo tengo mis dudas, por eso que les digo del TH.
Si ustedes quieren, este es otro así como a la hora de escribirlo. Si ustedes van a escribir una fecha así, pueden agregarle a la par TH que está correcto. O también así como nos lo está dando acá, ¿verdad? January 21st. Pero como nosotros ya somos super pilas y ya sabemos que a la hora de hablar de fechas, estamos refiriéndonos a nuestros números ordinales, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo nos fue. Yo tengo mis dudas que ahí me lo vayan a poner malo por mi culpa, chicos. Muy bien, vamos arribita a ver cuánto nos calificaron, pero creo que no nos mostró el resultado. No quiso, chicos. Hoy no quiso enseñarnos cuánto sacamos. Pero yo estoy segura que sacamos 10, pero hoy no nos quiso mostrar el resultado. ¿Verdad? Entonces, ya saben, en esta página ustedes pueden buscar de cualquier tema y les va a mostrar un montón de quiz. Un quiz es algo que a ustedes les ayuda a repasar. Thank you guys, thank you everybody for listening, for sharing, por toda su atención. Siempre chicos, son un excelente grupo. And keep practicing, okay? Super importante en English, practice. Okay, so see you next week guys.